Hola chicos, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, depende de donde me estén viendo. No fumen, eso es malo. Hoy les voy a traer un proyecto, el cual tengo ya varios días haciéndolo realidad, y es que he estado investigando sobre las baterías de arena. Ya sé que estamos en verano, pero como aquí el verano en España, sobre todo, son 4 días nada más, ya hay que ir pensando en cómo vas a calefaccionar la casa. Y mirando algunos videos sobre energías libres, energías gratis, cómo ahorrar y toda esa guarandinga, como dicen los venezolanos, he descubierto lo que se llama la batería de arena. Batería de arena. Vale, esto es un prototipo y lo voy a hacer a escala, ya que si de verdad funciona como yo pienso que va a funcionar, lo voy a hacer en grande después con unos 500 kilos de arena. Bien, para calcular más o menos lo que se va a necesitar, lo primero que he conseguido fue hilo microno. Esto es de un calefactor, esto es eléctrico, de todos los baraticos, pero que gastan bastante energía, los cuales tienen este hilito que se calienta. Vale. Voy a usar para la distribución del calor tubo de cobre. Esto es un tubo de cobre que he comprado en Valladolid. Y algunas conexiones, unas T, un cacharro que voy a hacer para conectar el transformador. En este caso voy a utilizar un transformador para probar, y para extraer el calor voy a utilizar un ventilador, un microventiladorcito de esto, ya que, como les estoy diciendo, esto es un prototipo y pequeño. Y para ver la temperatura voy a usar este chisme. Vamos a ver si se ve, parece que no tengo luz. Esto es un termómetro, a ver si lo logro encender. Ahí está encendido. Vale, ahora en este momento a modo ambiente estamos a 26 grados. Bien, esto lo vamos a estufar. Este video va a constar de varias partes, ya que va a ser un poco largo, porque mi idea es utilizar paneles solares de 12 voltios de este estilo. Tengo varios que salen bastante económicos. Tengo en el patio, tengo lo que ustedes ya han visto varias veces en mis videos. Tengo dos de 90 vatios grandes, de los antiguos. No les estoy dando uso, solamente para mantener cargadas unas baterías, por si se me va la luz algún día y tengo algún convertidor por ahí o transformador. ¿Cómo funciona una batería de arena? En Finlandia ya lo están utilizando y parece que de verdad es altamente eficiente. La arena, esto es una arena de sílice, ¿verdad? Se puede calentar a más de 500 grados Celsius. Y la idea es hacer con esto un radiador para meter aire frío y sacarlo caliente. Vamos a poner dentro de esto para que caliente la arena. Ahora, esto tiene un cálculo que me ayudó la inteligencia artificial, de los cuales me hizo un cálculo, porque yo tengo la idea de usar 12 voltios y 5 amperes. Esto, por supuesto, consume mucho más. Ya lo voy a desarmar, se lo voy a enseñar. Tiene que ser 0,80 centímetros de largo. Hacemos las respectivas conexiones a esto que va a ir aquí montado.
¿verdad? Con el ventiladorcito aquí más o menos, ¿verdad? Un tubo va a salir por aquí y el otro tubo va a salir por aquí, más la resistencia que va a estar enterrada. Miren chicos, este es el preludio, porque esta es la primera parte, pero no me aguanté las ganas de írselo mostrando. En principio lo probaremos con un transformador de 12 voltios que lo tengo en el garaje, y veremos si esto de verdad es eficiente y funciona, ya que si funciona se puede hacer a mayor escala y obtener calefacción para invierno, aprovechando que los paneles solares hoy en día están muy baratos. Entonces, de 500 amperes, de 500 vatios, perdón, están sobre los 110-100 euros, y calculando que tú con 500 kilos de arena, que no vale nada, porque 500 kilos de arena o media tonelada de arena no vale nada, y haciendo un buen recipiente, porque esto que están ustedes viendo aquí yo lo voy a forrar con un material aislante. A mayor material aislante, mayor conservación del calor, y esto se supone que tiene que durar algunos días después que esté caliente al máximo. Bueno chicos, si quieren que siga con este experimento, no duden en darle me gusta, sígueme, coméntamelo abajo en la cajita de comentarios. Si tienen alguna idea, me lo dicen, que ya saben que yo hago mis cosas para que lo hagamos entre todos. Este video es corto, pero aquí les presento la idea de lo que estamos haciendo. Y como ya esta semana estoy de vacaciones, tengo el tiempo suficiente para poner en marcha el proyecto. Bueno chicos, si te gusta este tipo de contenido, sígueme, corazoncito al mismo, dale like. Y recuerda que tengo en TikTok, también tengo mi canal, que se llama igual que el canal de YouTube, el Manitas Inventos, que es donde muestro muchas cosas curiosas, sobre todo de mecánica. Pero este invento de la batería de arena me gusta un montón. Espero que me lo comuniquen en la caja de comentarios todas sus dudas, que yo trataré de responder. Bueno, realmente siempre contesto y ustedes lo saben. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente o segunda parte del video.